Estas son imágenes de un adulterio, de una infidelidad, donde solo los más avezados verán la subliminalidad del californiano más famoso del cine. Tony y Emilio reciben la misma trágica llamada. Sus mujeres están en coma tras una luz en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital de montaña, hacen una sorprendente aparición, un descubrimiento, ¿no? Sus mujeres son en realidad la misma persona. Obligados a convivir hasta que su mujer, Laura, despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Tony luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido, ¿no? Maridos es una película bonita, es decir, los planos con los que se ofrece son estéticamente muy trabajados. Y eso es gracias al equipo de fotografía, que sabe sacar partido de las nuevas tecnologías. Es decir, planos aéreos, planos subjetivos y otro tipo de tomas que con las cámaras de cine tradicional sería más complicado realizar, ¿no? Y que el cine está cambiando no solo por los premios Oscar de este año, sino por las mentalidades y sensibilidades de quienes mayoritariamente lo consumen. Cambia, pues eso, la manera de rodar y afortunadamente ahora todo está más profesionalizado. Antes había que tirar de amigos y conocidos para poner en marcha un proyecto cinematográfico y ahora la industria parece que va cogiendo forma, ¿no? Y así, esta película familiar, con muchas dosis de humor y una estupenda interpretación por parte de los protagonistas, hace que se pase un rato muy agradable, ¿no? Es una película cómica y bien pulida. Es una de esas películas que se hacen por las grandes cadenas de televisión para tener contenidos. Y bien es cierto que tiene un presupuesto bastante aceptable, eso no le quita mérito, ¿no? Su directora, Lucía Alemani, pese a ser su segunda película, tiene formación, oficio y trayectoria que hacen resolver con solvencia y efectividad una película que algunos califican de españolada, deslucida, ¿no? Pero es precisamente a esos a los que les preguntaría quién es el californiano que subliminalmente aparece en la película, ¿no? Bueno, no hace falta que sepas de quién hablo para ir a verla, porque merece la pena, y te ríes un rato. ¿Cómo? No le bastaba con buscarse un amante como todo el mundo. ¿Este quién es? Es Vladimir, es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te coló. ¿Y ese quién es? Biológicas, 100%. Emilio pros y contras. Tony pros y contras. Estaba intentando elegir. Cansino, cobardica, parlanchín. Por lo menos yo no soy un amargado. Niñato. Egoísta. Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos. Y nos hacemos una camiseta, no te jode. Pepito. Al menos los dos somos un montón, maduritos, interesantes, ¿no? Pichudos. ¡Vali! No, hombre, no. ¿Cómo habéis matado a este animal? ¡Ven, pequeño, pequeño! Pero, doctor, ¿se va a despertar o no? Pues hijo, no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Si no lo sabe ella, que es la lista.